Adelante, señoría. Gracias, señora presidenta. Señor M. Rajoy, ¿qué le parece que su nombre haya sido confirmado indiciariamente en esta misma Cámara por el inspector jefe de la UDEF como receptor de cobros ilegales de la Caja B de su partido? Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A mí lo que me parece es que en el día de ayer, como usted sabe perfectamente, ha sido desmentida esa información. Muchas gracias. Señor Iglesias, adelante. Gracias, señora presidenta. Señor M. Rajoy, lamento decirle que lo que señala usted no es cierto. Le voy a leer la definición jurídica de prueba indiciaria. Prueba indiciaria es aquella que permite dar por acreditados en un proceso judicial unos hechos a partir de estimar probados otros hechos relacionados de los que cabe deducir razonablemente la certeza o acreditación de los primeros. En Román Paladino, señor Rajoy, han quedado acreditadas dos cosas. Uno, que usted cobró sobresueldos ilegales regularmente, al menos desde 1997 hasta 2008. Dos, que usted mintió cuando afirmó en sede judicial que jamás cobró sobresueldos. Esta vergüenza no la tapa ninguna bandera, señor Rajoy. Y no es que diga yo que son ustedes corruptos, es que lo dejó bien claro el inspector jefe de la UDEF en su declaración del pasado día 7 en esta Cámara. Describió la Gürtel, cito literal, como una organización que ha calado hasta niveles muy profundos en las administraciones públicas hasta llegar a parasitarlas. La describió, cito literal, como corrupción en estado puro. Y ya nos conocemos, señor Rajoy, y calculo que usted me va a preguntar ahora por Irán, por Venezuela, y me va a decir que soy la Inquisición española. Bueno, en la sesión de control al Gobierno no está previsto que la oposición responda al Gobierno, así que me voy a permitir adelantarme a sus preguntas. Aunque su policía política haya tratado de fabricar pruebas contra nosotros, aunque sus admirados pseudoperiodistas traten de fabricar pruebas, qué foto tan bonita la del señor Inda ayer con el delincuente de su partido, el señor Granados, comiendo antes de comparecer al Senado. Lo cierto es que la realidad queda determinada por tres hechos. Uno, la justicia ha desestimado hasta 14 veces las acusaciones contra nosotros. Dos, los jefes del grupo Manos Limpias están en la cárcel. Tres, este Congreso probó que ustedes utilizaron a la policía para fabricar pruebas. ¿Sabes lo que dice también, sabe lo que dice, señor Rajoy? El inspector de la UDEF dijo el pasado martes, cito literal, el Partido Popular responde al papel de una organización delictiva. ¿Sabe cómo se llaman los miembros de las organizaciones delictivas, señor M. Rajoy? Delincuentes. Señor presidente, silencio, por favor. Señor presidente, adelante. Yo no tenía ninguna intención, señor Iglesias, de hablar de lo que sucedió ayer en el Senado, pero dado que usted se ha empeñado en hacerlo, podía contestar ante esta Cámara si es verdad, como ha dicho el señor Riobó, que usted pagó y cobró en B. Eso debería explicarlo en esta Cámara. También debería explicar en esta Cámara si usted y su partido han sido financiados por Venezuela y por Irán. Y también qué hacía su amigo el señor Monedero viajando durante 7 años consecutivos para recibir recursos del Gobierno de Venezuela. Eso no lo ha explicado. Pero ha sido usted el que ha hablado aquí de Venezuela y el que ha hablado aquí de Irán. En realidad usted a mí siempre me pregunta lo mismo. Incluso llegó a plantearme una moción de censura. Da la sensación de que usted está obsesionado y de que esto es lo único que le importa. Pero, en fin, no sé por qué me pregunta, porque le trae exactamente sin cuidado lo que yo pueda responderle, porque usted es a la vez policía, juez, fiscal, juez instructor y, además, tribunal sentenciador. Lo cierto es que esta forma de hacer oposición, señor Iglesias, como es evidente, no le funciona. Cada vez que viene aquí, tiene usted menos votos y menos apoyo por parte de los españoles. Acabarán poniéndole a usted la moción de censura y lo peor de todo esto, para usted naturalmente, es que puede prosperar, sobre todo después de los últimos acontecimientos y después de las últimas decisiones que usted ha adoptado en Cataluña. En cualquier caso, señor Iglesias, consejos vendo que para mí no tengo. Aplíqueselo. Muchas gracias.